found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday. Hola. Hoy vamos a subir a la bandera desde el Puente Nuevo, desde el Puente de Marfil, aquí en Los Ocinos. Vamos a mostrar cuál es la senda, cuál es el camino para poder acceder a uno de los sitios más impresionantes de Merindades. Estamos ya en la zona de recreo, donde hay unas mesas junto al puente, y en vez de seguir por la orilla del río, nosotros giramos a la izquierda. Hay unas tablillas que marcan Ermita de San Cristóbal. El sendero tira para arriba y nosotros lo vamos a seguir. La senda no os tiene que asustar, ¿eh? El comienzo es un poco empinado, pero enseguida suaviza. Y luego han arreglado bastante el camino. But when I picked it up, then it vanished away from my hands down. I had a dream I was seven. Un kilómetro de subida, 100 de desnivel, nada, tranquilamente. Vamos cogiendo altura y llegamos a un balcón donde descubrimos un barranco. Al final del barranco está la cueva del Val, utilizada por los pastores de la zona. Y por encima de ella vamos a hacer un arco nosotros, porque el sendero va en forma de herradura. Wikiloc, Dani Ruiz del Valle, para seguir la ruta y todas las mías, aquí en Merindades. Nobody knows, nobody knows, and I was there.
La vegetación que encontramos aquí en este sendero es eminentemente encina, boj, mucho musgo, porque hay zonas sombrías, mostajos, algún haya, algún rincón con haya y madroños. A mis espaldas podemos ver la cueva del Val. Es un abrigo calcáreo ahí, justo en una zona de pastos. Y sobre ella se alza Fuente Castillo, lo que ha debido ser un castro, uno más de los muchísimos que ha habido aquí en Merindades. Esta ruta encierra un misterio que todavía no se ha aclarado. Y es que junto al sendero tenemos una oquedad hecha, parece que con compás, aquí en la misma piedra. ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? Hace ya algunos años que la vida rural se ha ido perdiendo. Entonces todos los recursos naturales que había se utilizaban. Aquí tenemos un abrigo calcáreo, una pequeña cavidad que seguramente los pastores utilizaban. Y es que los días eran muy largos. Looking for a better place. Something's on my mind. Always in my headspace. But I know someday I'll make it out of it, even if it takes all night. Hemos llegado al mirador más impresionante,
del desfiladero de los Ocinos. La bandera. Una idea de Julio López Martínez. Bendita idea, porque con la excusa de ello quedamos todos anonadados con las panorámicas que se ven desde aquí arriba. El mejor balcón del mundo. Aquí sobre el río Ebro, en el desfiladero de los Ocinos. Un paseíto de 2,5 kilómetros. Nah. Desde allí, desde el Puente Nuevo. Allá abajo. La cueva del ganado, aquí junto a la bandera. Estamos ahora sobre el Puente Nuevo, justo aquí en el río Ebro, al pie del precipicio donde hemos estado antes. Espectacular. Alegría y vivid las merindades.